¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Hasta que llovió en Sayula, ahora sí. Fíjense que estamos en el kiosco de esta población famosa por sus leyendas, como aquella del ánima de Sayula. Y bueno, ¿saben ustedes por qué un homeópata escribió esa historia fabulosa? Porque aquí la gente tiene mucha imaginación. Acabamos de platicar con algunas gentes y tienen, en efecto, el sentido pícaro del jalisciense del sur. Amigos, este pueblo de Sayula es famoso por sus cajetas, por sus cuchillos, por su ánima de Sayula, por sus guaraches, como los que hace don Crespín Díaz. Y bueno, por sus mujeres bonitas, ya lo hemos constatado aquí en la plaza. En efecto, las muchachas de Jalisco son muy bonitas. Y las de esta región, pues no se diga. Fíjense qué suerte, llegando y empieza a llover. Pero como dice un señor de mi pueblo, son puros pesos los que están cayendo. Así que en vez de ponernos tristes, pues vamos a seguir de kiosco en kiosco a ver qué encontramos y que siga lloviendo para que haya muchos. Hay un dicho muy bonito de esta bella población. Es que, señoras y señores, teníamos muchas ganas de venir a este pueblo que tiene tantas historias, que el ánima de Sayula, que si Rulfo nació aquí, que si las palanquetas de Nuez son de aquí o que si de Ciudad Guzmán. Y bueno, hablando de artesanos, aquí hacen unos guaraches tan bonitos, al rato les muestro los que traigo ya viejitos, pero ¿quién los hizo y a quién tenía ganas yo de ver? ¿Al señor? Crispín Cruz Benítez. Don Crespín Cruz Benítez, háblenos de esta bella tradición de hacer el huarache todavía a mano, con herramientas antiquísimas, pero que bien afiladitas todavía hacen el sabroso, confortable y fresco huarache. Pues mire, yo comencé a trabajar a la edad de 18 años. Hoy tengo 68 años. ¿Nos podría explicar más o menos cómo se hace un huarache desde que toma la medida al cliente y corta la baqueta, todo eso? ¿Cómo se hace un par de huaraches? De la baqueta tenemos un molde, lo que es el pie o la medida del pie. Entonces ya se corta de la baqueta esto. Se corta hasta llegar a darle esta forma. Ya se pone la forma, ¿verdad? De la ternera o la piel, se cortan estos, esas molduras que tengo. Para eso es, para sacar esas molduras. ¿Así les llaman molduras? Molduras. Es lo que le va a dar forma, cuerpo al huarache, sí, para meter las correas ahí en la moldura. Sí. Anteriormente se rayaba lo que es el molde, así. Pero yo después hice moldura para ahorrar tiempo, ¿verdad? De modo que ya pongo mi molde, lo paso con más rapidez. ¿Podemos mostrarlo así de frente? Sí, ¿esto sigue siendo moldura? No. ¿Esto qué es ya? Ya la para ponerlo. Ya la zapatilla. Es la zapatilla. La zapatilla para Ahí van a ir las correas. Sí, aquí van a ir las correas. Muy bien. ¿Tiene una moldura a la mano por ahí? No, ¿verdad? No hay una por ahí. A ver, para que vean nuestros televidentes lo que es una moldura. Esto entonces es la plantilla, señoras y señores. La plantilla. Esa es la zapatilla. La zapatilla que va encima y la moldura. Esta es la zapatilla y esta es la talonera. La talonera, esto es lo que va atrás en el talón, justamente. Muy bien. Entonces, ya después que tiene todos estos elementos, ¿les pone las correas? Sí, ya que ya se pone esto, se sacan las correas. ¿Qué tantas variedades elabora usted? Aquí vemos una gran variedad y me dice que todavía tiene más allá adentro. Tengo más variedades de modelos. ¿Cómo les llama usted a estos modelos? Veo unos pintitos, otros refinados, otros más burditos. A ver, ¿cómo les llama usted a los diferentes modelos? Es el de correa más áspera, ese le nombramos correa gruesa. Hay otro que viene de correa mediana y el fino este. El de dibujo, o sea, este modelo que presentamos ahí,
pues le nombramos estilos o modelo, ¿verdad? Que me viene un cliente, me pide un trabajo, yo los quiero de correa fina en color blanco, y ya él me explica el dibujo o figura que él quiere. Ya para despedirnos, ¿podría darnos el domicilio y díganos a cuántas cuadras está del centro? Porque no es muy lejos. ¿Cuál es el domicilio de su taller? Mi domicilio es Avenida 5 de Mayo, 136, a 2 cuadras y media del centro. Muy cerca. Y todo el mundo conoce a don Crespín. Yo nomás pregunté, dice, váyase por aquí derechito y ahí está, pasando una tuna que está arriba de una casa, ¿sí o no? Sí, mucha gente me conoce, principalmente los que les hago los trabajos. Pues don Crespín, muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a pasar a la sala en donde usted muestra su obra y vamos a probarnos unos guarachitos a ver si nos vende un par. ¿Se podrá? Sí, cómo no. Queridos amigos, yo sinceramente les recomiendo que se vengan por aquí a Sayula a comprarse unos guarachitos, anda uno muy fresco, muy cómodo, muy a gusto. Vamos a seguirle, don Crespín, de kiosco en kiosco, con permiso. Sí. Ay, 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 ay. ¿Qué tal, amigos? Nosotros seguimos de kiosco en kiosco y ahora, como les decíamos antes, andamos en Sayula. Vamos a platicar con uno de los artesanos más reconocidos aquí en esta localidad y vamos a platicar con el señor José Ojeda Larios. Don José, nos acaba de mostrar una infinidad de modelos de dagas, de verduguillos, de cuchillos, de bastones, de hebillas y de tantas cosas. Háblenos de cómo se llama la artesanía que usted elabora y también háblenos un poco de cómo se elabora. Bueno, es metalistería, ¿verdad? En metalistería hay por decir, muchos derivados, ¿verdad? Hay herrería, que le nombran negra, obra negra, que viene siendo las herramientas de campo, arados, azadones, huangos, machetes. Y hay la artesanía, la herrería de obra blanca, que viene siendo cuchillería y cosas donde llevan lima y pulimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la cuchillería, la definición de ella es cuchillería, pero también hay derivados. Había antiguamente entre los españoles gente especializada en espaderos, hacer espadas, en dagueros que hacían dagas, lanceros que hacían lanzas, ¿verdad? Y nosotros precisamente hacemos tanto dagas, puñales, cuchillos de monte, cuchillos para tablajero, cuchillos para amas de casa, infinidad de cuchillos, hacemos bastones con un estilete también, hacemos hebilla cuchillo, hacemos aproximadamente como unos 50 o 75 modelos diferentes de cuchillo. Utilizamos unos aceros muy especiales que son para cuchillo precisamente, son 440C, que pertenecen a los martensísticos, que son los que pueden tomar dureza. Nosotros traemos los materiales sueco, alemán, francés, y todos son de una calidad, ¿verdad? Máxima, ¿verdad? Tenemos un horno precisamente para dar la temperatura al acero que se requiere para que pueda tomar la dureza necesaria. Tenemos un probador de durezas también que viene siendo para que tengan la dureza 54, 56 Rowell, que viene siendo lo perfecto, ¿verdad? En los temples, en las durezas de los cuchillos, ¿verdad? Trabajamos también la madre perla, trabajamos también el cuerno de búfalo, trabajamos concha de abulón, trabajamos maderas bonitas como viene siendo el ébano, trabajamos también un material que se llama coral tigre,
Trabajamos infinidad de, estamos hoy queriendo meter piedras preciosas en el cuchillo, vamos diciendo, obsidiana, mangos de obsidiana, mangos de diferentes tipos de piedra, ¿verdad?, que tenemos aquí en México, ¿verdad?, y estamos, trabajamos también, hacemos también un acero que se llama acero damasco. Ese acero damasco, ¿verdad?, es una mezcla de cuatro tipos de acero diferentes y los une uno no fundidos, sino los une uno a base de carbón, calentándolo a una temperatura muy alta y golpeándolo con el martillo, ¿verdad?, para que se una. Viene siendo, ya al final, al acero le da uno de 35 a 45 vueltas, uno, ¿verdad? Digo, viene siendo como un pastel, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, para que se hagan mil hojas. Don José, ya nos tenemos que ir a su taller para que nos muestre esas bellezas de cuchillos. Y le damos las gracias por esta entrevista. Gusta enviar un saludo a los tapatíos que vengan de vacaciones para que compren su cuchillito para la mesa. Sobre todo, ¿verdad? Digo, fíjese un detalle muy especial, ¿verdad? Digo, entender que el cuchillo no es un arma, que lo utilicen como arma es otra cosa. Es una herramienta muy necesaria en el hogar y donde quiera, ¿verdad? Nada más que, pues, desgraciadamente hay mucha gente que le da un mal uso. Pero vea usted en una cocina, ¿qué se puede hacer sin un cuchillo? No, no nada. Se puede. Fíjese cómo todos los huaraches del señor están cortados con un cuchillo, las camisas, los pantalones cortados con filo, tijera, ¿verdad? Digo, es una herramienta, digo, nomás que desgraciadamente pues mucha gente le da otro uso malo, ¿verdad? Y eso pues no se vale, ¿verdad? Entonces, pues, reconocer que no es un arma, es una herramienta. De acuerdo. Don José, muchísimas gracias y vamos a pasar a su taller. Muy bien, amigos, nosotros seguimos en Sayula y ni nos queremos ir porque la gente es muy hospitalaria. Vieran ustedes qué afectivos, qué platicadores. Entonces, en esta ocasión, nos han invitado a pasar a este jardín tan bonito una persona que nos va a hablar de algunos intereses culturales de esta región, de este pueblo. Vamos a platicar con el señor José Sánchez Aguilar. Don José, platíquenos de algunos edificios, de algunas iglesias interesantes aquí en su pueblo, por favor. Mire, aquí en mi barrio está este templo nuevecito que tiene pocos años, ni lo terminan. Se llama San Lucas, es un templo, pues es en mi barrio, yo lo veo muy bonito, ¿verdad? Ah, y también el templo parroquial de aquí, que lo acaban de reparar un poquito de hora del temblor. Ya subimos a las torres y están en reparación. Es increíble cómo se craqueló, se cuarteó. Tiene cuatro pinturas allí muy bonitas, también. Don José, como última pregunta, les preguntamos a los jóvenes que quién fue el ánima de Sayula y muchos o no saben o les da pena hablar del ánima de Sayula. Usted, que es un señor que ya tiene experiencia en esta vida azarosa, ¿qué nos cuenta de ese personaje que, según entiendo, lo inventó un doctor homeópata aquí en Sayula? No es cierto. Por eso es bonito. A ver, platíquenos. El doctor homeópata se llama Jesús Figueroa Torres. Escribió dos, tres libros. A mí me regaló uno. Un hermano mío le regaló dos con dedicatoria. Escribió los... Un Torres de Cristero de Colima. Aquí. Pero no es el autor de el ánima. El ánima de Sayula, ¿quién la compuso? El ánima, esa nadie sabe. Ese, según eso, es muy antiguo. Pero dicen que aquí hace, pues sería en el otro siglo, no sé si antes de la mitad o después de la mitad del otro siglo,
que según eso había caído aquí un personaje de por ahí del estado de Michoacán, era recaudador de impuestos, y él decía, todos los recaudadores de impuestos del gobierno siempre han sido odiados. Yo pienso que sí, en todo el mundo son odiados. Pues, ¿a quién le gusta sacar el dinero? Porque para le chupan a uno la sangre, pues. Entonces el señor era odiado aquí entre la sociedad, y él convivía con parias después de que cerraba su oficina, convivía y se emborrachaba, y un día se coló en una finca por ahí donde está el Hotel Díaz, en una fiesta de gala de la alta sociedad, y se coló, y pues por allí andaba entre las damas y los matrimonios, pues bien cuetote, y les cayó mal, y lo echaron fuera, lo agarraron de las patitas, como dicen, y lo aventaron a la calle. Entonces, de coraje, en venganza, les hizo eso. Así nos contaba el señor Luis Pérez Rulfo, se llamaba. Kiosco en kiosco, y nos encontramos con una familia que produce cajeta de leche. Y bueno, esta cajeta es deliciosa. Ya probamos todos los muchachos del equipo de kiosco en kiosco algunas de estas cajetitas. Y es leche doradita, así en la tapa, muy sabrosa. Pero para que nos expliquen cómo es cada una de las presentaciones y las variantes de la cajeta, vamos a platicar primero las damas con la señora. Gracias. Bueno, yo lo que puedo decir es que esta cajeta, desde que yo era niña, se fabrica aquí, y parece ser que desde mucho antes. Antiguamente se fabricaba cajeta de frutas, no solo de leche, también de guayaba, de pitayita, pero ante los costos, ante la poca demanda de ese tipo de cajeta, ante lo no costeable, se decidió por fabricar pura de leche. Y aquí nosotros fabricamos así, pura cajeta de leche. ¿Con quién tuvimos el gusto de platicar, señora, su nombre, por favor? Cómo no, mi nombre es María López de Lugo, sus órdenes. Y pues, aunque tengo, bueno, no tan poco tiempo, ya casi 25 años aquí formando parte de esta familia, pues ya es algo de lo que conozco esta cajeta. Muchísimas gracias y felicidades, porque yo creo que esto tiene que seguir vivo, porque forma parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, y es un encanto ver que todavía se empaque cajeta en cajitas de pino o de pinabete. Esto es como pino de la sierra de Tapalpa o algo así, ¿verdad? Ahora le vamos a pasar el micrófono al señor. Bueno, mi nombre es Jesús Lugo Cueto, Sornes, y soy miembro de la familia de aquí, de esta cajeta tan tradicional. Y como ven, aquí es en distintas presentaciones, y es como en aquel tiempo, está envasada en madera de pino, y es lo que pues mucha gente dice que le da el sabor, aunque también aquí en esta presentación de frascos también es muy vendible, pues, para, digamos, regalos o llevarla más lejos. Yo le agregaría que esto de la preferencia, pues es cuestión de gustos, porque hay quien dice que le prefiere la envasada en madera, porque como al terminar de llenarse la cajita, yo les digo cajitas, les pasan por una etapa de dorado directo al fuego, eso es lo que le da esa presentación doradita de encima, cosa que no se hace en el frasco. En el frasco se envasa directo del cazo, porque se trabaja en cazo de cobre y pala de madera. Es rústico completamente, tradicional, manual. Muchísimas gracias por esta entrevista, y por favor díganles a nuestros televidentes ahí presentes en dónde está ubicada su tienda de cajeta, por favor, y taller a la vez, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Quién gusta darnos el domicilio? A ver, la vocera oficial de la familia Lugo. Bien, estamos ubicados a sus órdenes, y ponemos a su disposición nuestro producto en la calle Ocampo número 60 de Sayula, Jalisco. Muchísimas gracias. Y me han de dispensar, pero yo ahorita entrego el micrófono y me acabo mi cajetita. Estar en esta tarde tan bonita del sábado. Oh, con ustedes mismos que vayan aquí. No, pero su nombre. Pedro Cuevas Camacho. Don Pedro Cuevas Camacho, háblenos del cacahuate tostado. El buen tostado le llaman también. El buen tostado.
¿Y de qué otros nombres le llaman? Pues, cacahuate de cáscara, dorado, recién doradito. ¿Vainas? Vaina. A ver, platíquenos, ¿usted cultiva los cacahuates o los compra ya tostados o crudos? Yo los compro tostados. Ah, o sea que es un trabajo de equipo. Uno los cultivan, sí. Otros los tuestan otros los y otros los venden aquí, en la esquina. Háblenos sobre las propiedades del cacahuate. ¿Por qué les gustan tanto a las gentes? Aquí veo dos caballeros que están comiendo sus sabrosos cacahuates. Pues porque los doran bien doraditos. No está crudo, está bien dorado. ¿Qué hacen de los cacahuates? ¿Qué dulces o qué? A ver. Hacen arampiñado, hacen... Pues otros dulces borrados del cacahuate. Pepitorias. O pipitorias, ¿cómo les llaman aquí? Pipitorias. Porque varía, en algunos lugares llaman pepitorias y en otras pipitorias. Que venden, ¿cómo se llaman los mazapanes? Ah, también el mazapán. ¿Aquí hay fábricas de mazapán? No, viene de por allá, de Guadalajara. ¿En qué pueblos se cultiva el cacahuate? Me decía que aquí en Sayula ya casi no hay, ¿verdad? Tonaya, Tolimán, Rancho González, El Grullo, todo eso, constructiva. Y allá viene a venderlo aquí. Y entonces usted vende en esa, ¿cómo le llaman a esa cajita de madera? Yo ya sé, pero para nuestros televidentes, a ver, ¿cómo? Un litro. Y a la medidita, ¿cómo le llaman? Déjenos verla, por favor. ¿Puede vaciar? Me voy a llevar un litro. Bueno, luego me sirve un litrito para llevarles a los niños. A ver, esto, señoras y señores, es una medida de a litro, hecho de pino, muy bonito. Ah, caray, este ya es de triplay, es madera moderna, ya no es de tabla común y corriente, es triplay, ¿verdad? Sí. Y bueno, reforzado con sus cintitas de lámina y clavos. Cincho. Entonces, ¿en cuánto sale un litrito de esos? 3.50. ¿Y tiene medidas más grandes? No. ¿Este qué viene siendo? Medio litro. Medio litro. ¿Quiere llevar poquito? Medio litro. ¿Quiere llevar más? Pues... aquí está la medida de a litro. Oiga, pues, mire, muchísimas gracias. Ahorita pasamos a que nos sirva unos 2 litritos para llevar. Está bien. Muchísimas gracias. ¿Quiere enviarles un saludo a las muchachas guapas de Guadalajara? Que vengan a Sayula. ¿Qué les manda a decir? Que vengan a comprar cacahuates. Eso. Cacahuate dorado del bueno. Muy bien. Gracias. Ahí me la saluda. ¿Seguro? La despedida yo no se las doy. La despedida será una canción. La despedida yo se las daré cuando ya me vaya de esta población, de Sayula. Qué bien nos trataron la juventud, las parejas enamoradas en la plaza, en los kioscos, por todos lados. Y luego, lluvia por todos lados. Esto está bien, por eso andamos tan contentos, queridos amigos, y esperamos que les haya gustado este programa. Encontramos a don José con los cuchillos, a don Crespín con los guarachis, a la juventud con su librito del ánima de Sayula en la mano. Y bueno, un pueblo muy cultural, como diría Piteco, un amigo de Veracruz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en el Canal 7, pues de kiosco en kiosco. Miren.